¿Todo listo? Perfecto. Bienvenidos todos de vuelta aquí a un nuevo video. Esta vez de Brawl Stars. Si ven que mi voz está algo rara es porque es temprano y me acabo de levantar y se supone que no debería estar grabando video. Pero sí, estoy grabando video y es temprano. Entonces mi voz está rara. ¿Ok, gente? Por favor, comprendan ese punto. Solo eso. Ahora, ¿por qué estoy grabando tan temprano? Se preguntarán. ¿Y por qué estoy subiendo también video tan temprano? Se preguntarán. Gente, hay actualización de Brawl Stars. Vayan a actualizar el juego. ¿Y qué trae esta nueva actualización? Veamos. En la tienda nos dice mega caja de actualización gratis. Entonces tenemos mega caja de actualización gratis. La abrimos. Tenemos monedas. Chatarra. Fichas de refuerzo visión. Ah, bueno, también tenemos estas nuevas fichas de refuerzo que son las de visión. Ahorita vamos a ver de qué va. Puntos de fuerza para Shelly. Puntos de fuerza para Señor P. Puntos de fuerza para Darryl. Puntos de fuerza para Genio. Puntos de fuerza para Canon Roof. Y tenemos artículo restante. Cuenta regresiva 10 segundos para ver de qué se trata este nuevo artículo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos allá. Y nos sale el nuevo gadget de Amber. Nombre, Danza de Llamas. Ah, man, ya, también ya pusieron los nuevos gadgets. Gente, ya pusieron los nuevos gadgets. Amber genera 3 llamas que orbitan a su alrededor durante 5 segundos e infligen 500 puntos de daño por golpe. De municiones por partida 3. Vamos a ponerle un screenshot. Y otro screenshot. Gente, sacaron los nuevos gadgets ya. Yo pensé que lo iban a hacer en la actualización de que iba a salir. O sea, en la actualización que iba a salir más adelante. Cuando salen Janet y la otra, la chiquita, no me acuerdo cómo se llama. Además que los spins ya están disponibles. Ay, esperen. Bueno, quizás edite esa parte. Que casi se ve mi cuenta bancaria XD. Bueno, lo que decía, que también ya los sprites ya están disponibles. Acá hay sprites. Y también está la oferta limitada del señor P. Daruma, que también trae sus nuevos sprites, su nuevo icono del jugador y su reacción incluida. Y claro, también la skin. No hay nada nuevo por acá. Vamos a ver. Amber, ¿dónde está? Sí, acá está Amber. Muy, muy extraña Amber. Vamos a poner acá. Y acá está el nuevo gadget. Durante 5 segundos está muy OP. Quizás lo pruebo otro día. Y acá tenemos ya disponible a Janet para probar. Así que, de paso, hacemos sneak peek. Janet, destructora. Vamos a probarla. Ok, hace el mismo daño tanto apuntando así de lejos como apuntando de cerca. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? Ok, esa dinamita yo no la estoy lanzando, se lanza sola. Mira, me quiero quedar quieto, no me muevo. Aún así se mueve. Pero tampoco destruye paredes, porque miren. No destruye paredes. Y miren, si me quiero quedar en la pared, no sé, no me deja. No, se sale de la pared, definitivamente. Y miren, cuando hago esto y meto ulti, por ejemplo. ¿Ves? Ya no me deja disparar. Esto que se está disparando es automático. Ok, entonces es esto de lejos y esto de cerca.
Perdón, y esto de cerca hacen el mismo daño. Y que la ulti... Y que la ulti no se puede controlar. Que los misiles estos explosivos se lanzan automáticamente. Eso sí que es un poco defectuoso. Ya que me gustaría tener una cierta cantidad de explosivos. Y una cierta cantidad de tiempo una cierta cantidad de explosivos y una cierta cantidad de tiempo en el que estén en el aire. Cosa de que yo pueda volar una cierta cantidad de tiempo y lanzar unos explosivos por mi propia cuenta. Y si no los llegue a lanzar, pues ya no importa. Pero por lo menos yo soy el que controla los explosivos que vayan a lanzarse. Ah, por cierto que... Ok, soltaron a Janet. Pero ¿dónde está este...? ¿Dónde está la otra Brawler? No está la otra Brawler. Así que... ¿Eso qué significa? Que la otra Brawler... No me acuerdo cómo se llamaba. Gente, pónganme en los comentarios cómo se llamaba el otro Brawler, por favor. Ah, también tenemos esto que es gana 15 batallas de invasión robótica. Ya llegó este nuevo modo de juego súper rarísimo, PvP. PvEP. Sí, creo que era. 3 contra 3. Define la invasión robótica que acaba de los robots y inflige. Recoge torneos. El primer equipo que consiga 8 torneos con la partida. Vamos a probar, gente. Está un poco extraño este mapa. No tanto para tiradores, es más como para tanques, pero tanques de mediana distancia. Discúlpeme, gente. De verdad que estoy grabando esto algo temprano. No está la otra Brawler. Bueno, no importa. A ver. ¿Será acaso que la otra Brawler era para la siguiente otra temporada? No, no lo sé, no lo sé. ¿Qué puedo poner, gente? No, vamos a hacer la demostración, gente. No más quiero ponerme algo simple. No tanto como un Squeak, pero ustedes se comprenden. Bueno. Puede ser Jessie, pero después me cuesta subirla. No importa. Miren, gente, ya tenemos estos spins. Bueno, yo puse el pin de check, o sea, buena suerte, y el otro puso el pin de mala suerte. No me he dado cuenta que ya también tenemos los... Bueno, sí, hay pins en la tienda, ya lo dije, lo había mencionado al principio del vídeo.
Pero no me había dado cuenta de que... A ver, a ver. A ver, gente. Vamos a probar a Janet. Ah, ok, y el anterior se desaparece, miren. Lo que estaba acá ya no está. Ok. Esto de que explote para muchas partes, yo lo veo un poco extraño. ¿Hay más? Pero dejen reviso. A ver. No. Ah, no, acá están. Miren, sprites. Sprites y sprite de Jesse. Puedes adquirir este sprite en la tienda. Ok. Miren, hay bastante ya de colección acá. Bastante interesante. Y acá supongo que esta lata es de la de Ems rapera, rockera, no sé qué era. Bueno, gente, bastantes cosas nuevas. Ya ustedes actualicen el juego y vean. Todo ustedes mismos por sus propias manos. Y también cuéntenme, me olvidé de mencionar algo. Porque si dicen, ah, pues quiero, te olvidaste de mencionar el camino de los trofeos porque tiene que haber cosas nuevas, bla 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 bla. No hay nada, gente, no hay actualización ni camino de trofeos. Y tampoco vamos a recibir nosotros nada porque ya dijeron que eso iba a ser. Pero es que recién comencé con una cuenta nueva. Pero ¿a quién le conviene comenzar con una cuenta nueva aquí? Yo no. Yo ya tengo todos mis brawlers así. A punto de maxearlos y que me digan, no, tienes que empezar desde nuevo, cero. No, gracias. Simple. Bueno, gente, espero que les haya gustado el video. Si fue así, no olviden dejar un buen pedazo de like. Suscríbanse si no están suscritos. Actívenlo con bonito para que YouTube les notifique cada vez que yo hago un nuevo video o un directo. Porque si no activan la campanita de YouTube, nunca les avisaré cada vez que yo haga un nuevo video o un directo. Con algo más que decir, me gustaría decir que no sé qué pasó con otra brawler. Si alguien me puede decir qué pasó también este... Porque esté solo en la actualización de esta brawler que es Janet. Porque no está la otra, no entiendo. Ah, no, espera, aún no nos vamos. Visión, revela durante un segundo a los enemigos los que haga daño. Ok, ¿qué había acá? Yo me acuerdo que había algo y me había comprado algo con Gale también. Sí, justamente esto es lo que está diciendo. Entonces ya no existe resistencia. Creo que esto era resistencia, ¿no, gente? No sé si... No me acuerdo si era eso. Por favor, si alguien lo sabe, que me lo confirme, por favor. Revela entre 2 segundos a los enemigos a los que haga daño. Ok. Ok. Ahora sí me paso a despedir. Soy Kairon-san y nos vemos hasta la próxima. Sa, yo, Nara.